No, sus reflexiones respecto de este discurso inaugural del presidente. El discurso que tiene derecho son los lineamientos que tiene el nuevo presidente, una visión de la Argentina, dio algunas pautas de integración sobre el mundo, me parece que eso hay que profundizarlo, y después tuvo una serie de iniciativas que pueden ser parlamentarias, que no conocemos los detalles, y que obviamente lo vamos a abordar cuando vengan, ¿no? Hizo un balance con la mayor predisposición. Hizo una suerte, contrariamente a lo mejor lo que hizo el expresidente Macri, el presidente Fernández hizo un balance de lo recibido. Hizo un balance parcial, que uno puede discutirlo o no, pero en realidad la economía no está bien. Me hubiese gustado que en ese balance diga también que se recuperó el autoabastecimiento energético. Nadie lo hubiera condenado por eso, se lo hubiera reconocido. Me hubiese gustado que hubiese dicho que se avanzó en política de infraestructura con niveles de transparencia como reclama que va a ser ahora en adelante. Eso supongo que no será por el gobierno este. Me hubiese gustado que hubiese dicho que abrimos nuevos mercados en el mundo de otra manera, que se fomentaron las exportaciones con otra magnitud, que la energía pasó a ser una prioridad, que el litio pasó a ser una prioridad. Digo, obviamente que tiene derecho a hacer un balance sobre números que uno puede discutir más o menos, pero que son negativos. ¿Hace falta un nuevo contrato social? ¿Qué se interpreta un nuevo contrato social? No sé. Hay que profundizarlo. Yo creo que siempre hay que tener una idea de un contrato social que sea que signifique una mayor integración, salir de la desigualdad, obviamente. También habló de temas que son muchos de las provincias, ¿no? Porque quiero ver cómo es la emergencia sanitaria, porque sarampión también tiene que vacunar a las provincias, no creo que eso sea una emergencia sanitaria, hay que ver cuál es el alcance. Pero repito, coincido mucho en lo global de un diagnóstico que tuvo, hacia dónde debe ir la Argentina, obviamente, y me parece que estuvo bien cuando habló de los gastos de la publicidad, porque no se habrá referido solo a este gobierno, ¿no? Habrá ido un poquito más allá. Coincido con que intervenga la AFI, que sea todo con claridad y transparencia. Hoy hay una ley de acceso a la información pública que se votó en estos 4 años y que estuvo demorada y uno puede entrar a cualquier lado. Es decir, yo creo que el tema consiste, como dice él, en que vayamos progresando. Ahora, siempre hay que hacerse cargo del pedazo que te toca. Así como el gobierno que se va tiene que hacerse cargo de errores que puede haber cometido y que la gente por eso no lo votó, no está llegando por primera vez. La pobreza en la Argentina nos acompaña hace muchos años. La recibimos con el 30. Y la inflación nos ha hecho goles a todos los partidos políticos. Entonces, si esa convocatoria incluye esa autocrítica, no solo estoy de acuerdo, sino que creo que hay que trabajar en esa dirección. ¿Qué le pareció la invocación con la que cerró a Raúl Alfonsín? Bien. Bueno, a mí por supuesto que me satisface, porque en realidad, ustedes recuérdense que se rieron mucho de Alfonsín durante muchos años. No digo él precisamente, mucha gente. Cuando decía con la democracia se come, se cura, ¿se acuerdan? Y en realidad lo que Alfonsín quería decir es que si la democracia no permite que se coma y que se cure, la democracia se deteriora. Entonces, desde ese punto de vista, coincido obviamente con la invocación, ¿no? Es una amplia agenda parlamentaria la que vaticina, sí, esto. Sí, tenemos que ver cómo se precisa, todavía no tenemos datos. Pienso que a partir de ahora el presidente de la Cámara y la labor parlamentaria podremos tenerlo. Pero el presupuesto va a ser... ¿Qué va a pasar con el presupuesto que envió el...? Bueno, no, lo que ha dicho él, que no va a trabajar sobre el presupuesto que envió el gobierno para el 2020, seguramente habrá una prórroga sobre el que se está. Bueno, vamos a ver en qué consiste. Para administrar. Sí, seguramente. Tampoco dijo si después va a haber un presupuesto. Anunció que iba a haber un presupuesto nuevo, pero no dijo la fecha tampoco. ¿Se descuenta que va a haber una sesiones extraordinarias? ¿Prórroga de ordinarias? Sí, sí, no sé, prórroga ordinaria la tendría que haber hecho el otro gobierno, digamos, el gobierno que finalizó. Ajá. Tendría que hablar de extraordinaria, obviamente.